Hola Aries, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que haremos es analizar tus energías de la semana. Eh, Aries, empiezo diciendo que estamos en rojo vivo, estamos en unas energías bastante fuertes, bastante, como he dicho, en rojo vivo. Así que mucho, mucho cuidado. Eh, con cómo piensas, en qué piensas, porque estamos, vamos a decir, como que nos están escaneando todo el tiempo. Y esas energías que tenemos con un pedazo portal que tuvimos y que todavía está abierto para la gente que no lo ha hecho todavía, está a tiempo. Eh, nos están escaneando y de cierta manera eso se magnifica. Así que mucho cuidado, Aries. Vamos allá. Esta semana he escogido el oso Zen para analizar tus energías generales, porque, como he dicho, estamos viviendo una energía bastante fuerte, inigual, inigualable. Eh, así que vamos a analizarla un poquito más a profundidad. Aries, este, esta, esta semana, soltar. Más allá de la ilusión. Vacío. Una más, por favor, para Aries. Esta que querías hacer y silencio. Vienes de una etapa, vamos a decir, a lo mejor es como estás ahora mismo, apego al pasado y el avaro. Estabas apegado a alguien o a algo, sabiendo que no te hacía bien, que no que no no te aportaba nada, no te aportaba nada. A alguien, si es alguien, alguien con una situación ego con una actitud bastante egoísta, bastante tacaño a, a, a veces con sus energías a la hora de, de darse, a la hora de, de abrirse. Y si es una situación, pues es una situación que requería mucho de ti. Tú, Aries, cuando das, es que das mucho, lo, es que lo das todo. Y a veces el parar, pues, se te hace un poquito difícil. En fin. Pero gracias a Dios que te veo con esta energía de soltar. Porque sencillamente, Aries, como que ahora mmm, empiezas a preocuparte un poquito ya más por ti mismo. Esta semana, como que estás más despierto, estás más... Eh, más atento a lo que está ocurriendo a tu alrededor. Estamos hablando de una energía de renacer, estamos hablando de una energía de renovarse, de cambiar de mentalidad, de emociones. Pero fíjate, justamente cuando empieza tu energía de soltar, cuando tú ya dices, bueno, va, ya está, es, es llegar a la conclusión. Tú estás, llegando, tú estás viviendo con esta energía de soltar, yo creo que desde hace rato ya, pero todavía estaba el apego. Por lo tanto, es como que se había acabado, se terminó, pero todavía estabas apegado. Por lo tanto, esta semana como que ya empiezas a ver los puntos que van a darte más fuerza para acabar de dejarlo ir del todo. ¿Qué es que viene a ser eso? Pues valorarte, quererte, amarte, saber que tú vales mucho más que eso lo que estabas tú a, a, a lo que tú estabas apegado, aferrado como que ya. Eso claramente le está dejando un hueco muy vacío, o sea, un hueco muy grande en tu energía. Y al universo no le gustan los huecos, no, no le gustan los sitios así vacíos, por lo tanto lo va a llenar lo va a llenar con, la, con una cosa que es igualada a tu vibración. Por lo tanto, haz, hazte la pregunta. Como he dicho, estamos en rojo vivo. Hazte la pregunta de cómo vibras. Hazte la pregunta si estás de bajón, si estás eh, con reproches, si estás con represiones, lo que sea, porque el, el, uni, el universo llenará ese hueco con esa misma vibración. Tienes el vacío. Aquí el vacío viene a ser una carta con un aspecto un poquito todo negro pero que vamos a recordar que de la nada surgió todo, tú, yo, el universo, todo. Por lo tanto, Aries, eh, silencio, apártate un poquito del ruido esta semana mucho cuidado, quizás esto has hecho a que habrá gente que habrá hecho el ejercicio del 11-11 y realmente como que ya empiezan a vivir como hay gente que me dijo desde hace tiempo, bueno desde unos días antes de la energía del 11-11 ya empezó a vivir mucho cambio y se me, me decía si era normal, pues claro porque yo llevo insistiendo en esto desde hace mucho tiempo, por lo tanto la gente estaba como atenta, a su energía ya estaba en, en el 11-11 incluso antes, pues eso significa que el universo está haciendo una purga cosa que estoy diciendo desde abril la purga intensa que estamos viviendo y por eso yo venía insistiendo mucho porque ahora estamos viendo lo que pasa y estaba aries pues mira tú tienes un hueco vacío ahí eh, con una especie de tierra súper fértil que todo lo que llegues a plantar va a darte resultado bueno muy bueno así que cuidado que como piensas esta semana mucho cuidado en con cómo te sientes porque estás empezando a manifestar de manera muy rápida tu energía es súper fuerte así que mucho cuidado aries en con cómo piensas en qué piensas cómo sientes cómo vibras porque eso va a venir a ti dejando los miedos un poquito aparte buscando tus ilusiones activando un poquito tu chakra corazón desde el amor desde la piedad desde la búsqueda de, de, de la paz espiritual tuya emocional que es lo que realmente quieres en tu vida y se te va a dar claramente sin ninguna duda se te va a dar y es que que va a ser vas a empezar a ver los cambios de manera súper rápida porque el hueco del vacío que viene a ser aquí el Papa una energía de autoridad una energía espiritual un equilibrio hay que equilibrar esas energías vale me alegro mucho Aries ahora sí vamos a ver a Aries en el amor empezando por el grupo de Aries en pareja y seguimos con el resto de los grupos y como he dicho esta semana he cambiado todo eh, el esto de tarot porque quiero verlo en profundidad todo vamos allá Aries en pareja esta semana ¿Cómo está que se le viene Aries en pareja, solo una por favor. Dejando ir claramente el 5 de copas, que es la misma carta que se te quedó en el corte. Gracias. En el corte la luna, ¿vale? Vamos allá. 4 de oros. Rey de espadas la torre y la carta de acuario que viene a ser la carta del silencio en esta ocasión fíjate aries mm, no sé si te acuerdas antes que había a, que había dicho la carta del ávaro pues viene a ser el 4 de oros alguien que estaba súper aferrado a algo a alguna actitud pero yo creo que es una situación de estar estancados con alguien que tiene una mentalidad bastante cuadrada una mente uno y uno dos 1 y 1, 8 y es que es ocho y, y punto. Por lo tanto, con la energía de la torre aquí, Aries, yo lo que veo es que te estás buscando a ti mismo. Yo creo que tú te estás buscando a ti mismo. Muchas cosas se vinieron hacia abajo. ¿Y qué es eso que se vino hacia abajo? Pues ideas, opiniones, como que alguien por mucho tiempo intentó, vamos a decir, llevar a esta, esta relación como quiso y de repente como que no. Todas esas normas, ideologías y todo ese tipo de cosas se vino abajo porque es que ya no más. Ya no más porque esta, esta, esta relación, esta situación o esto que se vino abajo se hizo con una base un poquito débil, se hizo con una base no muy fuerte y lo llevo diciendo desde diciembre. Este año todo lo que no esté bien hecho desde la raíz se viene abajo por sí solo. Y hemos visto que este, en este año han habido muchas rupturas, muchísimas. Por lo tanto, signo de Aries. Eh, esto está, está dejando sitio a tus ilusiones. Te está dejando ver que hay que equilibrar. Te está dejando ver hay que fluir, hay que recuperar un poquito a ese viejo Aries, también es la necesidad absoluta de cuidarte de, de amarte también un poquito tu aspecto para que cuando tú te veas, que te mires en el espejo, que te gustas a, a ti mismo y eso eleva la vibración de, de manera increíble. Por eso Aries como que como que el cielo se empieza a alinear. Estamos hablando otra vez de lo mismo el cielo se empieza a alinear para darte eso que quieres porque estamos hablando del de mismo sitio aquí del vacío del hueco vale siete de oros paje de bastos y el cinco de de bastos si tenéis hijos en común y si o, o no bueno yo veo que esta semana podría Signo de Aries, yo por lo que veo, fíjate, este hombre o esta mujer, eh, o sea, la pareja en esta lectura, te está mirando, te está eh, observando, está esperando a que des algo. Aries, yo por lo que veo, es que también muchos de vosotros lleváis tiempo esperando a que seas al mejor libro sencillamente que tengas esta oportunidad de hacer tantas cosas que tú quieres estás abriendo los ojos hacia un mundo nuevo en el que Aries ya no es el mismo Aries de hace un año como di dije en el Instagram mi yo de enero y mi yo de noviembre no se reconocen no se reconocen el uno al otro como que no este eres tú Aries pero es que fíjate esta semana Muchos de vosotros, si no lo tomes a mal, la energía de Aries con Marte y un montón de cosas que están ocurriendo ahí arriba, si le vamos a poner un paje de bastos, va a dar un 5 de bastos, porque es como que vas a ser súper impulsivo queriendo hacer realidad algún tipo de deseo, algo sencillamente te vas a dejar llevar para conocer a alguien, es como que algo que vas a hacer tú con mucha chispa, mucha impulsividad y una de dos, o vas a repetir un error cosa que va a llevar a una complicación o en la gente que hay a tu alrededor te va a complicar un poquito la vida, ya sea discusión con tus hijos, ya sea discusión con ese hombre o esa mujer, con lo que es la pareja, o sencillamente yo por lo que veo aquí un bloqueo, vas a querer hacer tantas cosas a la vez, con mucha energía, que a mí me han dicho a lo mejor que estoy a punto de manifestar algo, ¿vale? Y hay que, hay que, que... Como prioridades, una lista de prioridades. Y antes de actuar, piensa, porque a veces aquí todavía estás viviendo esa energía de la torre, ¿vale? Como que hay mucho vacío y quieres empezar a acumular muchas cosas buenas ahí y podrías cometer algún tipo de error repetido. O sea, que no es un error que ocurre ya. No, 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 no. Eso ya ocurrió antes. Vamos a seguir. Reina de Espadas. El 6 de oros y el 5 de copas. Pues al final, fíjate Aries, como que al final ya está, se te abren puertas, tú ya empiezas. Aquí yo te veo con una actitud bastante buena, te veo ya con los pies en la tierra, pero claro, eso ya viene después de esto y esto se puede evitar, claro que se puede evitar. Te veo como con los pies en la tierra, con la mente súper clara a la hora de comunicarte, muy tajante, no me apetece hablar, pues no me apetece hablar y ya. Pero ¿por qué también algunos de vosotros como que... Yo te veo, Aries, no lo tomes a mal, en vez de reflexionar acerca de este erro error que tú has llegado a cometer o si es que lo cometes, porque esto es evitable, como que no te haces la pregunta del por qué yo tengo que rectificar esto, yo tengo que corregir esta actitud de mí, yo tengo que empezar a reflexionar un poquito antes de actuar. Eh, me tengo que, de a veces como que tengo que llegar a frenar esta impulsiva porque Aries es vitalidad, impulsividad, acción, el puro yang y más con Marte arriba por lo tanto. Yo por lo que veo es que vas a soltar muchas cosas aquí. Esta semana o la que viene, como que también muchos de vosotros vais a recibir un dinero que es tuyo, ya sea por tus hijos, ya sea algo tuyo, un dinero que te va a ayudar a soltar del todo esta pareja, esta relación. Cierto, y con cierta tristeza, cierta melancolía, que vamos a llamarla así, obvio, pero al fin y al cabo estás queriendo ser justo. Paciencia. Tú, por, yo creo que realmente lo que te dolió en esta relación es la paciencia, la que tuvieron contigo lo que, lo, o la que tú tuviste con la pareja. Mucha paciencia, que a veces que te hacía sentir en soledad. Vamos a seguir, Aries, a ver qué te dicen los ángeles del amor. Que pienses de manera optimista acerca del amor tu vida amorosa está yendo al siguiente nivel es lo que te he dicho estabas estancado en esta relación quizás tú eras el que quería ir al siguiente nivel o sea necesito moverme lo dejamos o seguimos pero si seguimos hay que evolucionar y aquí había un estancamiento por los ideales de alguien vamos a decir por ejemplo que tú estás en relación con alguien que no es de tu misma religión y que es súper Vamos a decir que no, que no, que no. Hasta el punto de llegar a tener hijos, por ejemplo, y este tipo de cosas, no. Pues llega un punto en el que ya, ya. O vamos al siguiente nivel o esto se acabó. Y para muchos se acabó. Invertida, te ha quedado la carta de conversación de corazón a corazón. Es lo que digo aquí. Ha caído del revés, por lo tanto, muchos de vosotros, Aries, es como que ni te apetece hablar ya, es que ni te apetece escuchar, ni te apetece nada, no tienes paciencia para sentarte y escuchar nada, porque son cosas como que ya has escuchado mil veces, aparte, como que ni te añaden ni te restan, pero te lo está diciendo por ti, para, para aligerar un poquito tus energías, ¿vale? Llamando a tu alma gemela, normal, con esta situación estás llamando a tu alma gemela y tu alma gemela también se pod podría estar en una situación igual podría estar en una situación como igual o sencillamente está viviendo también una separación pero que no es una cosa que tú vayas a escoger tú lo que podrías hacer por ejemplo si te apetece estar en una conexión así es ya es llamarla mediante una meditación llamas a tu alma gemela pero el alma gemela viene a ser una conexión que tu alma se busca ¿Vale? En fin, ya me dirás, Aries, si te ha aplicado o no. Y ahora vamos con Aries: Sol, Luna, Ascendente y Venus, Soltero. Sol, Luna, Ascendente y Venus. La luna, de nuevo, en el corte y el 5 de espadas. Muchas cosas que te estás callando, signo de Aries, porque es como un plan pa' qué, pa' qué. Como que decidiste no luchar por algo ya más, como que ya hasta buscabas un poquito de tu paz, pero al mismo rato como te estás callando muchas cosas. Reina de copas, el 8 de espadas, el paje de bastos y el 10 de oros. Mira, Aries, muchos de vosotros estáis abiertos al amor o sencillamente eres mamá o papá o pff, yo lo que veo es que como que tú das mucho amor, en tu vida diaria das mucho amor, pero hay una cosa en tu mente que te está diciendo no, te está diciendo no, como que la libertad te está diciendo realmente, eh, la libertad está en tu mente para estar en, en una relación, para abrirte emocionalmente hablando, como que no te deja tu mente no te deja tu mente te puede hacer sentir culpable por algo puede aquí también tenemos un grupo de aries que lleva tiempo y cuando digo tiempo lleva muchísimos años soltero o no tantos porque sencillamente eres mamá o papá y no querías, por ejemplo, casarte, no querías como que te querías dedicar a tus hijos y a tu casa o tu hogar, querías reconstruir ciertas cosas. Aquí hay un, un, un grupo así, otro grupo sencillamente... Eh, Estás llenando un hueco, no lo tomes a mal, ¿eh? pero estás llenando una especie de vacío emocional que hay en ti a base de darte demasiado a la gente que hay a tu alrededor, hasta el punto de que tu mente ya hasta te está diciendo de manera automática que estás en la obligación de dar amor, estás en la obligación de cuidar, estás en la obligación de, estás obligado a, pero te, es en realidad lo que está haciendo tu mente aquí contigo es quitarte tu libertad emocional. ¿Vale? Pero en el fondo, por mucho que te representa aquí la reina de, de copas, ya sea seas hombre o mujer, aquí da igual. En el fondo sigues siendo un paje de bastos. Un niño, una niña súper activa, con muchas ganas de juego, con muchas ganas de vivir, de viajar, de hacer mil cosas. ¿Vale? Pero que tu mente te retiene. Ya sea que, que estés así desde hace muchos años o no. La carta de Libra, la justicia y tres de oros y la reina de oros. De, disculpa. De espadas y de, y de bastos. No sé por qué he dicho de oros. Que viene a ser un poquito tu actitud ahora mismo. En fin, Aries, eh, yo te veo esta semana como que muchos de vosotros estáis. Yo no sé quién, quién hay a tu alrededor que te está recordando todo el tiempo que hay que volver a casarse, a lo mejor hay que volver a, a echarse novia, novio, no sé, pero realmente es como que tú lo único que estás diciendo aquí es que no, yo quiero cumplir, yo, yo quiero cumplir mis sueños y deseos, quiero... Comprarme a lo mejor una casa. Quiero realizarme, quiero hacer tantas cosas porque esas energías y que hablamos de, de casa, una casa que te gusta, a lo mejor que tienes imaginada, visualizada una casa y la vas a conseguir, claro. Pero también tenemos aquí un frío en el alma que tú. Llegas a llenarlo con alguien que hay a tu alrededor, sientes su calor, pero últimamente está un poquito lejos. Hay una energía de frialdad, hay una energía esta semana como de alejamiento, hay una energía de hablar lo justo. Si necesitas algo, bueno, pues ya llamas a ese señor o a esa señora y ellos a ti también, ya sea alguien especial o ya sea eh, un ex, un hijo, lo que sea, ¿vale? Como no te quiero yo ahora deprimir, pero sí que tenemos una energía de frialdad. Así que tenemos una energía de frialdad y hueco en tus emociones. A pesar de que no lo vas a dejar ver. A pesar de que eres una mujer o un hombre súper fuertes. ¿vale? Eh, fuerte, fuerte, fuerte como tú solo. Reina de espadas, si te fijas, te ha quedado mucha energía de reina. Eh, ya seas hombre o mujer. De nuevo, el 5 de bastos y 9 de copas mirarias. Eh, tenemos aquí una situación. De que muchos de vosotros al final yo os veo como que aquí hay alguien en tu vida, quizás como que te domina o es tu energía de querer dominar todo lo que está ocurriendo a tu alrededor, pero aquí se te viene una energía de karma que a lo mejor que te han acostumbrado desde que eras muy pequeñito, muy pequeñita, a darte tanto a tus hermanos, a darte tanto al vecino, a darte tanto emocionalmente hablando a todo el mundo y te has hecho de tal manera. No significa que tengas que ser así, no significa que tú eres así, Aries, eres el número uno. Individualidad, la impulsividad, la energía, iniciativa, vitalidad, eres, vamos, la hostia. Y de repente, como que te han acostumbrado a ser de cierta manera, o te has acostumbrado, a lo mejor te han exigido que seas como tal, y de repente, pues ya eres así, puedes cambiar. Por eso está el 11-11, por eso está el universo y Dios. Y el 11-11 es una gran y única oportunidad para cambiar el resto de tu vida. Por lo tanto, está ahí el ejercicio para la gente que no, que no lo ha hecho aún. Sí? ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque por mucho que tú digas, ya está, se acabó, voy a cambiar cometiendo errores del pasado con acciones y estás dando amor, dando compasión dando emociones y regalando tus emociones sabiendo que ese hombre o esa mujer quizás no se van a quedar en tu vida. No es lo correcto. Es como, por ejemplo, que tú tienes, vamos a poner un ejemplo tonto, de un hermano eh, que discutís mucho, que te dice mucha chorrada a la cara y tal, y dices, ay, no, ya está, yo ya, ¿por qué? Yo voy a trabajar mucho por mi hermano, a, a darle mucho y tal, y tú le das y sabes en el fondo que no lo agradece, no lo valora. Todo lo que tú haces, y estamos hablando de una energía de nueve de copas, es el dar y el estar también, el sentirse también porque tú eres así, pero en realidad sabes que no es la manera correcta de llegar a tratarle a alguien, ¿vale? Pero bueno, al menos ya empezamos a barajar las opciones de de decir bueno hay que rebelarse a veces a veces hay que, que cambiar hay que hacer cosas por lo tanto aries este grupito como que realmente tienes que hacerte la pregunta seria qué quieres de tu vida vas o a decir bueno yo ya me acostumbré bueno eso ya es una cosa pero es que no eres esta persona no eres esto sencillamente es como un karma con el que veniste a esta tierra a esta vida y tienes que sanarlo para seguir hacia adelante, aunque tú tengas aquí 80 años. Mientras haya aire que sube y baja, te queda oportunidad. Uy, no, no. ¿Tantas? No. Ay. Aries soltero. Ahí está, gracias sentimientos románticos es lo que te digo por mucho que tú digas no no voy a sentir no sé qué tengo tantas complicaciones y la gente que hay a tu alrededor también que te dice ay no con lo mal que lo pasaste en el amor ahora disfruta de tu vida es que tal el ambiente que hay a tu alrededor tampoco ayuda mucho tampoco ayuda mucho sencillamente te está hablando sí por tu bien pero de una manera un poquito un poquito firme no sé es como que no llegan a tocar lo lo que hay que tocar, esa fibra. Niños, como hemos dicho antes, tu vida amorosa está siendo afectada por los niños o por una situación que tú vienes viviendo o viviste cuando eras niño o niña. Libera a tu ex. Esa desgracia que viviste con tu ex ya. Te dice que ya es hora de limpiarte, de limpiar, de aclarar tus energías, de aclararlas, limpiarlas, purificarlas, como quieras tú llamarlo. Todavía estás a tiempo para hacerte alguna limpieza así rapidita. Así que Aries, a soltar, a dejar ir y a vivir la vida. Ya me dirás, Aries, si te ha aplicado o no. Y ahora vamos con Aries, que viene a preguntar por su ex o por alguien en especial. Gracias. Otra vez la luna. Y mira, mira que barajo todo el tiempo. La luna desde el principio contigo, Aries. O sea que. Dos de oros. La muerte que representa a Escorpio. El rey de oros y el paje de espadas mira que tenemos aquí a un grupito de vosotros que estáis en una situación vamos a decir no muy estable emocionalmente hablando hasta de humor a veces estás bien a veces no estás muy bien pero como que estás abierto a dejar ir muchas cosas estás abierto a nuevas ideas a nuevas oportunidades realmente lo que estás ofreciendo aquí es como que viviste una situación de un cambio total un cambio magnífico a pesar de que te veo tampoco es que tenías mucha idea de hacia dónde vas a ir hacia ¿A ¿Dónde te lleva este cambio? Pero te ha llevado a una energía bastante buena. A una energía como el rey, es que tenemos aquí a un signo de, de Tauro. Una, ya sea que esa es tu energía o es la energía de este alguien porque vienes a, a, a checar. Tenemos aquí una energía de estable, una energía segura, una energía de dar realmente una situación, estar en una situación de manera firme. Pero que tenemos este paje de espadas que se está yendo y está, está mirando hacia allá. Es como con una idea clara, es como con una decisión tomada también. Pero claro, no deja de buscar todas mejorías alguna mejoría para aplicarle a esta situación comunicaciones espionaje también por lo tanto puede que aquí haya alguien que te, realmente te está espiando te está chafardeando o tú alguien vale aries siete de copas ocho de copas y el loco Claramente. Pues fíjate, Aries tú. Fíjate, como a lo mejor por tu situación laboral estás conociendo mucha gente o por lo que sea, pero yo sí que te veo comunicativo con muchísima gente. Y hasta ahora Aries tú eso de decir, ay, mi mejor amiga, mi mejor amigo tampoco lo estás diciendo mucho, porque es como que de conocer conoces a todo el mundo y estás muy abierto a hablar con, con todo el mundo, pero el mejor amigo, mi mejor amiga, ya no, porque has llegado a una energía de rey, ya viviste mucho has tenido un cambio, por ejemplo, aquí me, me aparece como que llevas viviendo esta situación desde hace dos años de cambio profundo, ¿vale? Por lo tanto, Aries, estas semanas como que yo veo que, que dentro de esta oscuridad que dijimos antes, que no es una oscuridad, sencillamente es un punto muy, muy fértil, estás yendo hacia una mejoría, estás buscando una puerta, se te abre una puerta, de hecho, que te va a, a permitir... Salirte de esta situación porque el 8 de copas, que es la misma energía con la que hemos iniciado esta lectura de los ocen es el soltar, es el dejar ir, es el ay, yo no sé qué hacer, yo no sé cómo lo voy a hacer, es un quererlo todo, por lo tanto, como que te vas a buscar a ti mismo. Hay que soltar unas emociones que te has cansado de llegar a sujetar y dices, me voy, se si acabó, ¿hacia dónde? Hacia el loco, hacia tu, a tu pureza, hacia tus sueños hacía muchas cosas hacía vivir la vida de manera plena plena, vale como que ya, el loco es el comienzo es el inicio y para que veas lo que te he dicho antes se viene a repetir justamente cuando tú ya averiguas lo que quieres, justamente cuando tú ya te das cuenta y sueltas, dejas ir, empiezas a quererte porque te vas a buscar a ti mismo, se da ese comienzo que es lo que dijimos, se queda un hueco vacío limpio vale límpialo pues se te viene la energía de, de, de del comienzo arrepentir o de golpe como tu energía como tu energía es como una flecha pues se te viene el comienzo como una flecha vale vamos allá caballero de, de, de espadas 9 de copas y el 7 de oros. Fíjate que aquí tenemos a este señor o a esta señora que te están espiando, te están observando y este tipo de cosas se vienen a ti, se acercan a ti porque quieren comenzar contigo algo, porque realmente tú estuviste en una etapa que no sabías lo que querías y ahora de repente y dices: Bueno, va, avanzo hacia, hacia adelante, ya sea con alguien o tú solo, pero te vas a buscar a ti mismo. Tenemos un regreso de alguien que quiere hablar contigo, quiere aclarar cierto conflicto que ya existe, un conflicto real, pero que también que tenemos unas energías de alguien impulsivo que viene, te habla, eh, a lo mejor es un ex de hace, do de hace dos años o desde hace que no os habláis desde hace unas siete semanas o siete meses quizás también, pero se me da, no sé, hay muchos grupos aquí, en fin. Signo de Aries, lo que te decías, es que este hombre o esta mujer vienen de repente, que quieren hablar contigo, quieren eh, explicarte ciertas cosas, es una energía bastante impulsiva. O a lo mejor eres tú el que realmente... Es que estamos hablando, Aries, de que muchos de vosotros también que tenéis muchos ideales. Tú eres el que te vas a sentar con este hombre o con esta mujer y vas a decirle lo que hay. Esto y lo otro y lo otro y lo otro. Yo soy así, así, así. Lo que yo doy es esto y lo otro y lo otro y lo que yo puedo aceptar. Es esto y lo, Ni de broma, lo otro. Una energía de sacar tus ideales hacia adelante que por lo tanto a este hombre o a esta mujer le va a gustar. Es que, que sois parecidos pero al mismo rato tan diferentes pero tan iguales pero yo yo creo que aquí ha pasado mucho tiempo y por eso estáis en esta etapa de volver a, pre, no sé, a darse a, a conocer vale con esta energía del 7 de, de oros aries aunque tú no lo veas y más con la energía de virgo aunque tú no lo veas estás ante una recogida de una cosecha espiritual de una evolución espiritual muy fuerte Llevas desde hace mucho tiempo tú o este alguien. Aquí hay alguien que está esperando desde hace tiempo, porque si hablamos de esta energía de la paciencia, más en el, el, el ermitaño, válgame Dios, aquí una paciencia increíble. O tú tuviste paciencia contigo mismo para sanar y a la hora de llegar a manifestar a este hombre o a esta mujer o ellos contigo hacia ti. Por lo tanto, tenemos aquí una, un tipo de la paciencia de santo, ¿eh? Paciencia de Santo. Que a lo mejor es una lectura de espejo. No sé, depende de cada uno. Vamos a ver, Aries, ¿qué te dicen los angelitos del amor? En su momento, Aries. No había. Es que en su momento no se podía dar. Y esta relación tampoco yo la veo un poquito difícil. Porque está en el aquí y el ahora esta situación está un poquito difícil. Porque, no sé, es que me da la sensación de que hay bloqueos, de que hay bloqueos bastante fuertes. Hay cosas que no se están diciendo. Tú estás buscando, por ejemplo, mil cosas y este señor o esta señora te pueden ofrecer 50. ¿Vale? No sé, te está diciendo que. La química la... es como alguien que va con mucha velocidad y el otro súper lento. No sé, dice que no hay suficiente química en el mundo para dejar esta relación a flote. O vienen ellos de una situación así, que vienen ellos de una situación en la que ya está, ya no, ya no iba más. Hay que prestar atención a estas señales rojas. Vale, lucecitas rojas que te, están, que te alertan, tus guías, tus ángeles, lo que sea. Por lo tanto, es lo que hemos dicho al principio de esta lectura, cuidado con la impulsividad. Y la otra carta es retiro, retiro. Ya es hora de retirarte del mundo con un plan para meditar para tener paciencia contigo mismo, para evolucionar, para el silencio y saber qué quieres realmente, dejando lo material un poquito aparte. No estoy diciendo que no hay que pedir por, por cosas, por dinero y tal, pide, pero desde el corazón, desde el corazón, no desde el ego. Te mereces el amor, Aries, eres alguien amado, apreciado, valorado, el punto está en el que tú asimiles esto, pero es un hecho, esto es un hecho. Aries, te repito que estamos al rojo vivo, por lo tanto, mucho cuidado. Esta semana, como si tú llegas a, a visualizar, a mani porque es que tenemos aquí también energías de visualización. Si tú llegas a, vi a visualizar y este tipo de cosas, déjalo ir con la confianza de que ya está y ocurrió y va a ocurrir cuando menos te lo esperas. Estamos al rojo vivo, Aries, así que mucho cuidado con tus emociones, con tu mente, con cómo hablas, porque hablar es un conjuro, así que. Esto ha sido tu lectura para esta semana. Si te ha gustado, si te aportó algo, yo te invito a que le des a like. Si es la primera vez que nos visitas o que no te has suscrito aún, yo te invito a que lo hagas. Mil gracias. Y hasta la siguiente lectura. Chavaríes.